Justificación de cargos en Pozuelo de Alarcón. Así es, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón está en el punto de mira por un informe medioambiental que justificaría un cargo público. Este ayuntamiento es uno de los buques insignia de la comunidad de Madrid. Este municipio, que también se ha convertido en hogar de algunos partidarios de Teodoro García Egea, ex secretario de general del PP, como es el caso de Susana Pérez Quislán, quien también se mantiene como alcaldesa del municipio y justifica también, además, los contratos de más de 40.000 euros, la presencia de otros fieles a Ateo, como veníamos diciendo, dentro de la política de la localidad madrileña. Las futuras elecciones, como bien hemos dicho durante estos días, son inminentes, se encuentran cerca. Y todo parece apuntar a que una calma prepara al Partido Popular de Ayuso, quienes aparentemente, según los sondeos, liderarán sin ningún tipo de problema. Ahora bien, la polémica está servida en Pozuelo. Y es que unos documentos a los que ha tenido acceso este medio, Mundo TV, es que el consistorio de Susana Pérez Kislan ha invertido un total de 42.056,60 euros en una contratación para la elaboración de un informe sobre el medio ambiente y cambio climático en el territorio de Pozuelo de Alarcón. Una circunstancia que ha desencadenado en un clima de desconfianzas.